elhumanista.net, la mirada universitaria de la información. Eso que transmiten se puede malinterpretar clarísimamente. Que le interesa dar a la fiscalía, que es lógico, está bien, bueno, tendré que contrastar a ver qué opina otros elementos de la sociedad civil como ustedes. En esta misma sala tenemos una diversidad de fuentes muy interesante. Pero no puedo tener 5 opiniones que me digan lo mismo y creer, o sea, puedo tenerlo, pero creer que estoy haciendo información. No, usted está haciendo otra cosa. Habría que buscarle un nombre. Si lo hace a propósito, está haciendo propaganda. Si no lo hace a propósito, habría que buscarle un nombre. Información no está. Parece que en tiempos recientes los distintos niveles de gobierno han incrementado el conflicto de su relación con los medios. Ejemplo sería Donald Trump en Estados Unidos, aquí en México el presidente López Obrador con la llamada prensa fifí. No sé si está al tanto. Estoy al tanto. Aquí la pregunta, ¿cómo propone manejar este tipo de actores de los que habló? Porque son gente dedicada a esta solución de problemas. ¿Desde los medios de comunicación? Con la relación de los distintos niveles de gobierno. Claro, pero dices, ¿cómo manejarlo desde los medios? Sí. A estos niveles de gobierno, bueno, pues el manejo es complicado porque de hecho cada vez hay más presión contra los medios de comunicación. No solo en los dos países que me has dicho, sino por ejemplo en Australia, no sé si sabéis las últimas noticias, que sí, los medios salieron ayer como protesta con los medios impresos
con la portada prácticamente censurada a modo de, ¿no? de protesta, de decir, bueno, nos están acallando, también en Australia, o sea, no solo en Estados Unidos, o en México, o en Colombia, o en otros países en el mundo que hay una presión contra los medios importante. Lo primero sería decir que los medios de comunicación son un pilar básico para cualquier democracia y que atacándoles se está atacando la democracia, cualquier democracia. Si los gobiernos de turno, sean quienes sean, ¿no?, quienes estén en gobierno, no se hacen cargo de eso, pues poco democráticos podríamos llamarles. E insisto, me da igual empezar por Australia, ¿no?, que se supone que es una democracia consolidada. Cualquiera que haga eso, evidentemente, está atacando a la democracia, no a los medios. ¿Cómo actuar desde los medios? Pues siguiendo el trabajo que hay que hacer, con un enfoque ético que para mí debe estar por encima de todo lo demás, y a partir de ese enfoque ético y deontológico profesional, bueno, pues creo que se van a poder hacer muchas más cosas. Ahora, en cualquier caso, atemorizándose no es la solución, claro. ¿Cómo influyen esas experiencias al momento de ejercer el periodismo cotidiano? Bueno, yo creo que un conflicto bélico es muy difícil de cubrir y, de hecho, la información no te la va a dar una persona que esté en un lugar. Te va a dar parte de la información. Porque en un conflicto bélico lo normal es estar en una de las partes del conflicto. Sí. Si estás en una y tienes algún documento que la acredita, la otra probablemente no te deje pasar. Es decir, cuando tú informas de algo, estás en un lugar solo. Te hace falta otro compañero o compañera que esté en el otro bando y te hace falta, fundamental, el trabajo desde la redacción, analizando todo lo que se mueve, ¿no?, en el mundo a nivel informativo sobre esa parte del conflicto, porque tú dentro no te enteras. Ten en cuenta que muchas veces no hay internet, no hay conexión, etcétera, etcétera. Está complicado, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es una información, una cobertura múltiple. No puedes decir que se haga desde un sitio nada más. Entonces, si se cubre desde ambos frentes, o si hay más, dos, tres, cuatro, desde todos los posibles, más ese trabajo desde la redacción, ¿no?, de coordinación y sobre todo de surtir de información que no tiene el enviado especial o el corresponsal de guerra, eso es clave. Es un trabajo en conjunto, no de una persona. Contrastar fuentes, como dijo. También, pero en un conflicto bélico eso te va a ser casi imposible. Porque, digo, cuando te dicen que a un lugar no se puede pasar, no se puede pasar. Sí. Pues sencillamente te matan. O sea, a partir de ese elemento es muy complejo. Por eso te digo que el contraste se va a hacer, pero probablemente desde la central del medio de comunicación, ¿no? Porque tú, en terreno, en un solo bando, es muy complicado que puedas contrastar. La frase clave de su plática en este taller: comunicar un mensaje eficaz en el panorama mediático. A raíz de eso, la pregunta sería: ¿cómo hacer una práctica periodística de calidad en un ambiente violento como se vive aquí en Chihuahua? Yo creo que la calidad empieza por potenciar más el análisis, la reflexión, el peso de no solo la nota, ¿no?, o la nota roja, que creo que evidentemente siempre va a estar ahí, pero no creo que eso te dé la información que necesitas sobre estos procesos de crisis y conflicto tan complejos. Por lo tanto, análisis, reflexión, periodismo lento, mucho más reportaje, mucha menos nota y mucha más reflexión alrededor del periodismo. Con esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. A vosotros. Gracias. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como El Humanista, periódico digital, y síguenos en Twitter como @ElHumanistaWeb.